Los hermanos Kyatsu. Los palos, botellas, tengo esquirles. Bueno, acabamos con el escenario. El lunes acabamos. No vamos al aire. Vamos a armar todo esto, mentiras. Vamos a empezar, nuestro jurado, Manolo. Todos muchachos, son impresionantes. Yo lo único que me pregunto es, ustedes cuando chiquitos, ¿cómo empezaron a practicar esto? ¿Usted ponía al hermano chiquito y le decía, póngase, póngale que le va a reventar la escoba en la cabeza, o cómo era esta vaina? Ahora él se desquita conmigo porque creció más que el menor. Ah, yo pensé que tú eras el menor. No, es el mayor. Bueno, nada, quiero felicitarlos, me parece de una concentración impresionante, de manejo de energía y de dolor también a la vez. Son maravillosos, muchachos. Felicitaciones. Paola. Muy bueno este acto. No hay nada como superar las expectativas. Y ustedes se deben sentir muy orgullosos de lo que acaban de hacer. Yo esperaba, obviamente, una gran demostración de artes marciales. Me imaginé que cuando vi este montaje, pues que obviamente iban a romper el hielo, el cemento. Pero de verdad, pues no pensé que fuera a ser tan entretenido. Verlos bajar en esos lazos, verlos hacer algo distinto, algo un poco más acrobático, fue muy bueno. El hecho de que ustedes sean capaces de concentrarse cuando hay este público gritando, aplaudiendo, cuando tienen cámaras encima, y ser capaz de quedarse en su zona, es muy, muy admirable. Estoy gratamente sorprendida. Gracias. Alejandra. A pesar de que Paola ahora lo mencionó, me parece importante que ustedes, para los televidentes, nos cuenten exactamente qué elementos fueron los que utilizaron, qué rompieron. Mi hermano, rompimientos de hielo, uh-huh. Él, el significado de él hacía el agua, el mío era el fuego, que no prendió, uh-huh. Fue concreto, bloques de concreto, canilla también fue con concreto. ¿El de la esquina de allá qué era? Concreto. También. Sí. Ok. Y tejas de barro, no, sino la más gruesita. Bueno, muy bien. Les quiero decir que yo también estoy gratamente sorprendida. Yo cuando los vi en la primera ronda, pues era clarísimo que eran buenos y talentosos, pero son de los actos que a uno le queda la duda qué pasaría en una siguiente instancia. Hoy que me demostraron, no solamente que son muy buenos en lo que hacen y que están sobrados en su disciplina,
sino que fueron creativos, fueron inteligentes al apostarle a otro tipo de espectáculo, justamente para sorprender. Y además de eso, ustedes son la prueba o el ejemplo de los participantes que no esperan otra oportunidad para sorprender, sino que independientemente, sin saber si pasaban hoy o no, se la jugaron toda y mostraron lo mejor que tienen. Los felicito. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Muy bien. Muchachos, vamos y nos sentamos un rato. ¿Puedo decir una cosita? No, no tenemos el tiempo ya muy medido. Pero ustedes tranquilos, va, siéntense. No vayan a romper las bancas. Estos muchachos ven una banca y se van con la mano. No, es para sentarse, tranquilos. Bien.